Hace poco hablamos del negocio de la levadura y eso me inspiró. Así que decidí investigar un poco sobre uno de los grandes placeres de los argentinos. Está presente en las tostadas de la mañana, en el sanguchito de la tarde, en los croutons de la ensalada. ¿Pero acaso saben la relación que hay entre Disney y la empresa de panificados más importante de la Argentina? Ah, ahí sí les agarré un poquito de intriga. Venía medio bodrio la intro, medio... Y ahí... Sí, no, no. Bueno. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de pan lactal. No, en verdad, no, 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 no. Pará, no. Vamos de nuevo, porque Lactal es marca. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de pan de molde. ¡Vamos! Mi casa no era una casa muy panera, a diferencia de Rosa. Viste que hay familias que le meten pan a todo. Todo lo que pueden lo acompañan con pan. Están comiendo una ensalada, pan. Está comiendo fideos, pan. Está comiendo una pizza, la acompaña con un poquito de pancito. Es más, se comía tan poco que en unas vacaciones con amigos compramos el pan del osito y dije, ah, no, lo que me estaba perdiendo, esto es riquísimo. Y atención, esto no es chivo, ¿eh? Además, nunca es tarde para descubrir algo. Si no, decíselo a mi amiga que a los 30 años descubrió que las medialunas con jamón y queso son ricas. Ahí tenés. Como dije en el video de levaduras, la Argentina es uno de los principales consumidores de pan a nivel mundial. Pero el argentino no es muy del pan de supermercado, es más del pan de panadería. Un informe de la Federación Argentina de industria del pan hace unos años calculaba que el pan industrial solo representaba un 6% del total del negocio de panificados. Dentro del pan industrial tenés el pan de molde, que es el pan lactal, este que conocemos, pero lactal es marca, eso ya lo vamos a explicar después. Y también tenés el tema de bollería, que se le llama bollería al pan de panchitos, el pan de hamburguesa y todo eso. Según Euromonitor, el negocio de panificados de supermercado en la Argentina movió cerca de 2 millones de toneladas en 2020 y vendió por alrededor de 135.000 millones de pesos. Representa poco del negocio total, pero en pandemia creció bastante, como una tasa del 10%, porque a la gente que venga envasado le da como un poco más de confianza. Dentro del mundillo de las harinas, la empresa más importante es la mexicana Bimbo, porque no es solo Bimbo. Ellos son dueños también de Lactal, de Fargo, y así, claro, ¿cómo no vas a manejar el negocio? Pero no quiero empezar con ellos, vamos a dejarlo para el final, así lo desarrollo bien. Mejor arranquemos con las empresas argentinas que le dan un poquito de pelea. Una de las que más aparecen en las góndolas es Doña Noli, de las que ya les conté en el video de Productos Día. Como dije esa vez, la empresa la fundó la familia Mariani en 1976. Ellos en verdad tenían una distribuidora de terceras marcas y un día dijeron, bueno, el negocio este no está funcionando tanto, creo que mejor tenemos que ir hacia distribuir nuestra propia marca. En 1984 entonces empezaron con lo que era tapa de empanadas, tapa de tartas, y en el 89 ya se pasaron a la parte de panificados. Ya, todo esto, yo estoy hablando de otra marca y tengo Lactal acá. Bueno, huela. Volverás cuando estemos hablando de Lactal, querido. Atención, según Doña Noli, ellos dicen que inventaron la masa criolla. Incomprobable, pero... como siempre, elijo creer. Después está Mendía, que empezó como fiambrería y se transformó en panadería. Es que la familia veía que el negocio no corría y en 2018 ellos apostaron por la bollería. ¿Sabés lo que me costó pensar toda esa rima y encima decirla de una? Otra que vale la pena mencionar es La Perla, que vendría a ser como la marca de panificados de Fiestísima. Si tuvieran que definir a Fiestísima, ¿qué dirían? Es como una especie de supermercado para los cumpleañitos, ¿no? O sea, no sabría cómo definirlo de otra manera. Cerrando este capítulo de los jugadores locales, tenemos a Veneciana, que no es la Veneciana de la heladería, ¿eh? Esta es una panificadora que nació en Río Cuarto en 1972 y en 2003 la compró Dulcor, que se especializa en dulces y mermeladas y en otros enlatados. Y ahora sí, llegó el momento de hablar de la marca del osito, que antes de ser un osito habían pensado hacer una ballena. Dato de color como para ir entrando en mood. Bueno, en 1943 Lorenzo Servigne, que manejaba la pastelería familiar, llamaba El Molino, decidió juntarse con un grupo de amigos y decir, che, vamos a armar una empresa de pan. En 1941 y 42 Disney había estrenado Bambi y Dumbo y eran las películas favoritas de la hija de Lorenzo y decidió inspirarse en eso para bautizar a su empresa. Igual, si este dato es verdad, ¿no tendría que llamarse Bambo? ¿Eh? Porque, no sé, no quiero romper las bolas, pero me parece. Quizás piensan que Bimbo es solo una cosa de acá, pero no, amigues. Está en 33 países. Está en China, Rusia, India, Estados Unidos, Europa. Un montón de lados. A la Argentina llegó en 1991 y tiene casi la mitad del negocio del pan de molde. No solo porque es una mega empresa, sino también porque supo comprar. Antes de entender todo esto, igual tengo que contarles entonces de dónde vienen Fargo y Lactal. Empecemos por la más vieja de las dos. Lactal, como dije, en verdad es una marca, porque todos le decíamos igual pan Lactal al pan este, pero es una que se convirtió en genérica. Para el video
de productos genéricos. Hay como un dicho que dice más bueno que el pan lactal. Es como un gran chivo ese, ¿no? Porque más bueno que el pan lactal, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? La marca la creó la empresa belga Panificación Argentina, que llegó a la Argentina, valga la redundancia, en 1913. Ellos dicen que eran tan celosos de la receta de pan lactal que solo los panaderos belgas podían hacerlo y no dejaban que los argentinos estuvieran ni siquiera en el mismo cuarto que hacían la receta. En 1989, Lactal pasa a manos de Fargo, que esta empresa merece un párrafo aparte. Durante muchos años y aún hoy es la marca más vendida de pan de molde en el país. Pero para ese momento Fargo ya tenía varios años en el negocio porque ya había nacido en 1970. En verdad fue creada como la marca de panificados de la cadena de supermercados Minimax, que pertenecía a la familia Rockefeller. Sí, los yanquis multimillonarios. El tema es que en 1974 ellos se van del país y los tipos que habían armado la marca Fargo dentro de la empresa dicen, che, no, vamos a comprarla. Y hicieron eso, compraron también algunos locales y salieron por su cuenta. Pero recién en 1984 hacen como un boom porque ellos se convierten en los proveedores de McDonald's. Y ahí sí, explotó. Fargo después se fue haciendo más conocida y además compró estas marcas, como Lactal y, por ejemplo, también compró la marca Sacan. Esto es para Centennials y Millennials, ¿no? Capaz ustedes escucharon a su viejo decir, yo, Carlos Sacan, se lo garantizo. ¿Y de dónde salió? Bueno, Carlos Sacan es justamente Sacan, el de la marca de pan Sacan. Carlos Sacan creó la marca de pan Sacan. Puta madre, otra vez. Es difícil. Carlos Sacan creó la marca de pan Sacan y en los 80 se volvió conocido justamente por esta publicidad en la que aparecía él mismo. Vamos a verla, más fácil. Pan, 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 Sacan es el buen pan. Único pan de puro salvado de trigo. Yo, Carlos Sacan, lo garantizo. Si alguna vez sus viejos le dijeron esa frase, esto es solo para gente de mi edad, más chicos, acá abajo un pulgarcito. El tema es que Sacan entró en crisis por un negocio exportador que salió mal, entró en concurso de acreedores y al final la compró Fargo. Después Carlos Sacan, esto es dato de color, no tiene nada que ver con el negocio del pan, se volvió ídolo de Ituzaingó, del club. Y el estadio de Ituzaingó se llama Carlos Sacan. Dato que no tiene nada que ver. Otra vez que me fui de tema, bien. Bien, 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 Javito, gastando batería de la máquina. Volvamos. Fargo después pasó por varias manos, porque en el 97 los dueños originales se la vendieron al fondo Excel Group, después entró medio en crisis y pasó a ser dueños unos bancos acreedores y después se la vendieron al empresario mexicano Chico Pardo. Bimbo compra un tercio de Fargo en 2003, pero Defensa de la Competencia dice, pará, maestro, pará la moto. Si compras esto, vas a ser monopolio de los pancitos en Argentina. No, mira, si vos querés comprar la marca Fargo, vas a tener que vender Lactal. Así, no fue tan así, pero le dijeron algo parecido. ¿Y vendieron Lactal? Obvio que no. Todo se resolvió recién en 2011, cuando Defensa de la Competencia le dijo, no, bueno, ahora podés vender Sacan, porque ellos decían que entre 2003 y 2011, Sacan había crecido más que Lactal, entonces para acomodar, equilibrar el mercado, lo mejor era vender Sacan. A Sacan se la quedó Panificadora Balcarce, que es de los mismos dueños del postre Balcarce y de las cafeterías Balcarce. ¿Qué dato? Ellos en verdad no crearon el postre Balcarce, sino que compraron la receta hace muchos años y armaron la empresa. Pero me estoy volviendo a ir de tema. ¿Qué tenía que ver el postre Balcarce con los panes? Foco. Focusing, querido. Entonces, con todo esto, Bimbo también había comprado después la parte de panificados congelados de La Salteña en 2016. Sin embargo, este año se incendió la fábrica y dijeron que no pudieron arreglarlo, así que salieron del negocio y ya esa parte no la tienen más. Medio pajoa terminó el video, ¿no? Es como que venía así, medio pa, 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 dato, dato, y ahora bajó. Así que cerremos con un chistecito. ¿Saben para qué fue Rocky a la panadería? Para pan, para pan. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal si les gustan los contenidos que hago. Si de alguna manera también quieren apoyar a este canal independiente, también pueden dejarme un cafecito acá abajo, son 50 pesos, a mí me ayuda muchísimo, la verdad. Y bueno, en verdad, sí, me pueden apoyar de muchas maneras, poniendo like, suscribiéndose, comentando, compartiéndolo, ¿no? Vamos, no sé, no se me ocurre de ninguna otra manera, los cafecitos también ayudan, pero bueno. Les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.